El inbound marketing es una metodología. Al final se trata de un uso coordinado y siguiendo siempre unas pautas y una estrategia, evidentemente, que utilizamos varias herramientas de marketing online que ya existen, tampoco se ha inventado nada nuevo, pero sí que hay una peculiaridad. El marketing de atracción lo que pretende es que un desconocido se transforme en visitante, que llegue a nuestro sitio web, que nos deje sus datos, nos deje un dato que se convierta en un lead, en una oportunidad, para que, utilizando también tecnología, podamos madurar, hacer que ese lead madure y se transforme en negocio, en captar negocio a través de internet y, si es posible, por supuesto, fuera de nuestro entorno. El mundo es muy grande y está lleno de oportunidades. Es decir, inbound marketing, marketing de atracción, es una metodología que usa de un modo coordinado ciertas herramientas de marketing online que ya estaban. Tres pilares fundamentales: columna vertebral, marketing de contenidos, y también se sustenta sobre el social media marketing y el SEO, el posicionamiento SEO, que ya no solo se habla de SEO en buscadores, sino SEO, se hace SEO también para tener visibilidad y tener relevancia en otras plataformas que hoy son importantes, porque cada vez se consumen más contenidos fuera de los buscadores como Google, que es el buscador fundamental que tenemos, pero hay países tan importantes como Rusia o China, que son potencias económicas, que no utilizan, no siguen las mismas reglas. Google no es el rey. Tenemos también plataformas de e-commerce como Amazon. Ya hay veces que para comprar un producto no entras en Google y dices comprar zapatillas, entras directamente en Amazon y pones zapatillas. También se está consumiendo mucho contenido a través de aplicaciones móviles. Tenemos una serie de aplicaciones que nos proporcionan información muy relevante. Y bueno, ¿por qué no hablar de las principales redes internacionales? Pues bueno, tipo Facebook o tipo Twitter o LinkedIn, que son de las plataformas, o YouTube, que son de las plataformas también más visitadas del mundo y son inmensas bases de datos que también se pueden trabajar de un modo profesional para lograr, al final, investigar. Podemos investigar en estas plataformas, sobre todo hablando de redes. ¿Por qué? Pues porque son internacionales y nos permiten conocer a nuestro cliente objetivo. En el inbound marketing, el cliente es el rey. Tenemos que atraer a un cliente, pero para eso tenemos que saber a qué cliente, a qué tipología de cliente, quién es mi buyer persona, a quién me voy a dirigir, qué necesita. Somos solucionadores de problemas. Tenemos que aportar valor con nuestros contenidos.